sí, ja. Después de una larga caravana, Carlos regresa con un 38 en una mano y furia en la cabeza. Tenía que volver con dinero y cumplir su promesa. Está jugado de por vida y va a morir en esa. No tiene compañeros, tiene rifles y pistolas. Vida de bandolero, investigado por la droga. Su madre cuida su dinero y ve que todo mejora. Está jugando a ser el rey del condado y el Rioba. De muy pendejo daba prueba de sus condiciones. Quería ser fuerte en su negocio y manejar aviones. Tanto vivir entre matones, aprendió lecciones. Balazos para aquel que caga en el lugar que come. De bardo en bardo fue pasando bien su adolescencia. Lo respetaba hasta el mazampa de la delincuencia. Fumaba nieve todo el día y perdía la conciencia. Y así salía por el barrio para marcar presencia. Su paranoia lo tiene despierto en la mañana. Tiene problemas con el que algún día fue su pana. Perdieron mucha mercancía y de una forma rara. El que antes le ofrecía comida ahora le ofrece balas. Sabe que lo espera la muerte o lo espera la cana. Todo depende de la suerte que a veces es mala. Ya no tiene dónde esconderse y sale a dar la cara. A ver si puede darle el golpe a su camarada. Sale a buscarlo por el barrio y no lo encuentra. Le pregunta a varios que le inventan falsos comentarios. Y entra a actuar como sicario y va a sacar su caño al que le mienta. Porque el guarrio muere por ser guarrio y el canario intenta. Entonces queda claro que Carlos va a ser primera. Hoy se siente mejor que nunca y va contra cualquiera. Quiere sumarle otro difunto más a su carrera. Total, ya se ganó el infierno de cualquier manera. Carlitos se lo encuentra al Chanta cerca de las 9, en una esquina oscura donde con su banda mueve. Saca, dispara y mata a todos los que puede. Después una serie de balas por atrás le llueven. Un traidor hijo de puta con un fierro encima. Sí, esta vez estaba escondido cuidando la esquina. Carlos mató y murió tan solo por la cocaína. Sabía muy bien que de esa forma iba a llegar su día.